Adelante. Arturo Páramo. Así es. Grupo Imagen. Señor, ayer el canciller Marcelo Ebrard anunció que se separará del cargo a partir del próximo lunes 12, que le entregará a usted su renuncia. Esto porque todos sabemos que quiere participar en el proceso de encuestas de Morena para definir al candidato presidencial de ese partido. Son varias preguntas acerca de esto. La primera sería, ¿usted ya recibió algún tipo de notificación, algún tipo de renuncia por escrito de parte de Marcelo Ebrard? ¿Ya se comunicó con usted? ¿Ya usted tiene conocimiento también de esta decisión de boca del propio canciller? ¿Se trató el tema el pasado lunes en la reunión que tuvieron en la noche, en la cena? Si nos pudiese comentar acerca también, presidente, ya una vez que se conoce esta decisión, ¿ya tiene usted, ya sabe quién va a sustituir a Marcelo Ebrard al frente de la Cancillería? Bueno, pues son varias preguntas. Como sabemos, hay un proceso en puerta. Se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia del bloque conservador, de otros partidos y de Morena y la coalición, ¿no?, que han integrado. Entonces, ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Son los que han expresado su interés de el PT. También ha expresado y tiene todo su derecho a participar. Y también por el verde. Sí, entonces ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días los que aspiren, pues también presenten sus renuncias. Señor presidente, ¿quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía, porque apenas fue el anuncio. Va a presentar la renuncia Marcelo, creo que el próximo lunes. Pues yo tengo tiempo para pensar, ¿no?, quién puede sustituirlo, y así en todos los casos. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente, él era el que designaba
a su sucesor. Estamos hablando de siglos. Y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo. No hay imposición. En el caso que nos corresponde, en el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás, con los oligarcas, para buscar el acuerdo, como lo han hecho en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, Claudio X González, papá, tuvo una destacada participación con Fox, sobre todo en la imposición de Felipe Calderón con el fraude electoral. Y luego también se agruparon en la pasada elección presidencial para enfrentarnos. Crearon un grupo, ahí estuvo Krause y otros, creo que se llamaba, primero fue Pejelic y luego el grupo Berlín, y todos aportaron muchísimo dinero. Ya el relevo estuvo a cargo de Claudio Hijo. Entonces empezó ya él a destacar como el jefe. Y ya se convirtió en el jefe de todo el bloque opositor. Le echan la culpa al presidente del PRI, al presidente del PAN. Bueno, le echan la culpa a la gente. En su actitud clasista, ¿no?, de siempre. El pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Pero nadie habla de Claudio. Si fuese realmente empresario y estuviese a cargo de una empresa, porque no es empresario, es traficante de influencia y ahora aprendiz de político. Pero si fuese gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido. Porque, imagínense, es el jefe de todo el bloque conservador y no ganan. Y no ganan porque, pues, dicen, no conectan, pues sí. Son muy clasistas, ofenden a la gente. ¿Cómo le van a echar la culpa a la gente? ¿Qué la gente quiere, que siga la corrupción? ¿Qué la gente quiere? ¿Que los sigan ninguneando? ¿Qué la gente quiere, que se sigan robando el presupuesto unos cuantos? ¿Qué la gente quiere, que los
sigan humillando. Pero ellos no se dan cuenta por su enajenación. Bueno, si los doctores como Aguilar Camín, como Castañeda, como la señora Dresser, actúan así, imagínense Claudia. Y muchos. Entonces, ahora, pues es distinto, es el pueblo, el protagonista principal, les guste o no les guste. Ellos tienen sus esquemas, tienen sus formas de elegir. En el caso de Morena, pues ya inició el proceso y de acuerdo al estatuto en Morena, está contemplado el que se hagan encuestas. Y es probable que ese sea el método de elección. Ayer lo mencionó Marcelo Ebrard. Y pues prácticamente todos los que van a participar, no he escuchado a nadie que se oponga al método. Además, es un método que ha probado su eficacia. La mayoría de las gobernadoras, los gobernadores, fueron primero electos mediante encuestas. Y ahí están los resultados. 23 gubernaturas de 32. ¿No tienes un mapa? Porque esta conferencia la ven hasta en el extranjero. Y entonces, y hay que estar informando, porque si no, es mucha la manipulación. ¿Mande? Puede definirse cualquier método, pero eso ya corresponde a el Consejo de Morena. Señor presidente, aquí está. Espérate, vamos a ponerlo, porque ahí en imagen no ponen esto. Tenemos tiempo, no se preocupe. Sí, claro. Sí, sí, sí. En imagen no. Es donde está Ciro, ¿no? Ahí no ponen esto. No se ve eso. Entonces, sí, los estados la mayoría están gobernados por mujeres, hombres que surgieron de las candidaturas de Morena y que a la vez fueron electos mediante encuestas. Entonces ya es un método acreditado. ¿Y así está? Sí, son 22 estados más un partido de la coalición, el verde. Son 23 estados. Ya Morena está gobernando con el Partido Verde, que gobierna en San Luis Potosí, está gobernando en 23 entidades federativas donde viven o está por todavía
falta el proceso en el Estado de México, pero va a llegar como al 71%. Ah, 72.12%, 90.878.235 habitantes. Y esto es por el amor al pueblo. Nada más. Ese es un consejo, ¿no?, que les doy a nuestros adversarios del bloque conservador, que le tengan amor al pueblo, que no desprecien al pueblo, que sean humanistas, que no sean prepotentes, que no se sientan superiores, que dejen esas ínfulas de superioridad, el clasismo, el racismo, eres un naco, maloliente, indio patarrajada. ¿Qué es eso? Además de clasismo y de racismo, es inhumano. Se violan derechos humanos con esas actitudes. Y no se puede decir que el que actúa así es cristiano o de cualquier otra religión, aunque vaya a los templos todos los domingos y confiese y comulgue, ¿dónde está el amor al prójimo? Que es la esencia del humanismo. Pero ya, basta. Por ejemplo, lo de los periódicos, lo que mencionó aquí Elizabeth. ¿Cómo? Pero no fue una semana antes. Ustedes seguramente lo notaron. Como estaban en puerta las elecciones del Estado de México y hay mucha influencia de los medios y tenían la posibilidad de manipular, fue un bombardeo. Arreció. Sí, hasta los veo ahora, después de las elecciones, moderados, plurales, distintos. Pero antes, y eran periódicos y la radio, a todo lo que daba, la televisión, pues lo de la mesa de análisis es en televisión, donde habla Héctor de que fue una elección de Estado, aunque, ¿cómo dijo? No del todo. Aunque no del todo. Aunque no al 100%. Yo siempre recuerdo a un crítico literario, a Bielinsky, que le hizo una crítica, un cuestionamiento al gran escritor ruso Gogol, porque después de ser un gran escritor, porque hay buenos
y grandes escritores, y este era un gran escritor. Empezó a mentir y acomodarse, ¿no?, con la minoría de su tiempo. Se cansó de ser honesto. Y Bielinsky escribe una frase que aplica a todos estos. No cabe duda, dice Bielinsky, que cuando alguien se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Es extraordinaria la frase. O sea, eran más inteligentes antes. Y entonces, como se echaron a perder por el dinero, pues perdieron la imaginación y el talento. Y llegaron a esto. Lamentable. Entonces, también lo otro, fíjense, hablan de elección de Estado. ¿Por qué no pones cuando el conductor de la radio, lo que mencionó Elizabeth, es un conductor de radio, ¿no? Dan a conocer un poco, porque todo esto estuvo orquestado por el equipo de Claudio X González. Por eso salió, acuérdense que ayer hablamos, o antier, de Alarraqui, que salió como a las 12, 1 de la tarde, ¿no?, a decir que estaban arriba, pero que no había que confiarse, que había que ir a comer y luego a votar. Llamando a votar, porque también la doble moral, ¿no?, el doble discurso, supuestamente respetuosos de la legalidad, ¿no?, supuestamente demócratas, respetuosos de las normas del INE, pero en realidad unos falsarios, porque eso está prohibido. O sea, como Fox, un día antes, aunque Fox ya tiene tiempo que no está exacto. Pero como un día antes, a llamar a votar. Bueno, esto es un conductor de radio. ¿De qué radio es, a propósito? ¿Eh? Del Heraldo. ¿Se atreven a esto? Miren la hora. Del día de la elección. Lo mismo de Alarraqui. A ver, miren quién reproduce esto. ¿Puedes poner la siguiente? Sí, a eso. A eso voy. Miren. Otro paladín de la democracia. Con la misma información. ¿Son hipócritas o no son hipócritas? No, ahí en secreto. La opinión es libre. Y ustedes pero
sí es importante que veamos todo esto. Ya los demás, pues, no solo es decir va arriba la candidata de la coalición opositora, sino es hacer campaña con todos los medios. Entonces, eso ya se terminó. No hay, repito, dedazo, no hay tapado, va a ser la gente la que va a decidir. Y estamos iniciando una etapa nueva, porque esto, repito, es inédito.